Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a este tu programa Cimientos Correctos. Te bendigo y declaro que la gloria de Dios, que el poder de Dios y el poder de, resur de resurrección de Dios eh, habiten en tu cuerpo, se manifiesten en tu cuerpo físico, en tu alma, en tu relación, en tu familia, en tu economía, en tus negocios y en tu propio cuerpo. Que ese poder de resurrección avive todo lo que está seco, lo que está muerto, lo que está atrofiado, lo que esté inservible en ti y que resucite por el poder de Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tómalo, recíbelo, es para ti, es para ti hoy, es para ti ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que hoy es día de tu milagro, recíbelo, tómalo, arrebátalo. Solamente los valientes lo van a arrebatar y es tuyo en el nombre de Jesús. Así que te bendigo y le doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque, porque para siempre es su misericordia. Estamos viendo acerca del alma y hemos visto diferentes cosas en la que nuestra alma puede ser afectada positiva o negativamente. Yo quiero decirte que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, le entregamos nuestro corazón, así decimos, le entrego mi corazón a Cristo. Lo que le estoy entregando, pues, es mi alma o es eh, estoy permitiendo, estoy dejando, le estoy abriendo eh, a mi espíritu que entre él, ¿verdad? que me lo perfeccione, me lo va a cambiar, me lo va a redimir, me lo, me lo va a sellar con su espíritu. Él entra en nuestro espíritu y nuestro espíritu es trasladado inmediatamente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es perfecto. Lo que tiene que irse renovando con la palabra de Dios, con el lavamiento de la palabra de Dios, es que nuestra alma, que es nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras actitudes, tienen que irse renovando y lavando. Conforme nosotros vamos leyendo, vamos estudiando, vamos comiendo de esta palabra que es viva y que es eficaz. Entonces, cuando nosotros le dimos nuestro corazón, ¿verdad? Así decimos, le dimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros, así como nuestra alma se ve afectada negativamente por lugares donde hemos ido las personas, por rechazo, por muerte, por enfermedad, por opresión, también nuestra alma se ve afectada positivamente por amor por gozo, por alegría, por bendición. Eh, en este caso, cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor Jesucristo, eh, el de lo que está en Él es depositado en nuestra alma. Cuanto más nos demos a Él, a la gloria, a la luz, a la verdad, a, a su presencia, a su palabra, entonces, ¿de qué se va a ir llenando mi alma? De Él. Cuando yo dejo de llenar mi alma de las cosas de este mundo y las lleno de él, pues adivina de qué va a estar lleno mi, mi alma, de vida, de paz, de gozo, de plenitud. Mi alma va a empezar ¿qué? a prosperar y voy a prosperar en todas las cosas y voy a tener salud porque mi alma está prosperando, porque mi alma está próspera o mi alma ha prosperado. Cuando yo invité al Espíritu Santo... Eh, que el Señor Jesucristo me bautizara con el Espíritu Santo, que yo quería al Espíritu Santo. Ya lo tenía dentro de mí, está dentro de mí. ¿En dónde? En mi espíritu, pero ahora yo quería que Él me bautizara, así como tú y yo fuimos bautizados en agua, ¿verdad? Y, y fue algo simbólico de lo que ocurrió ya en mi espíritu. Bueno. También hay un bautismo, pero con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo es el que nos bautiza, con el Espíritu Santo. Entonces, al ser bautizado, viene una investidura de poder, viene, eh, se despierta, se abre todo lo espiritual, todo lo sobrenatural a nuestra vida. Entonces, cuando yo entre más, yo tengo relación con el Espíritu Santo, tengo una amistad con el Espíritu Santo, tengo intimidad con el Espíritu Santo, eh, que es mi mejor amigo y conozco y paso tiempo con él, ¿de qué se está llenando? Mi alma, mi alma, que es mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi ser, mi corazón, se va llenando de qué? de él, de su esencia, de, de, su, de su vida, de lo que él es, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestra alma la podemos entregársela a Dios o se la podemos entregar a las cosas del enemigo. Si yo me la paso viendo puros programas de violencia, puros programas de detective y de muerte y de secuestros y de violaciones y de asesinatos y de mentes asesinas y de, y de conspiraciones. Y de mentes criminales, y de zombies, y de vampiros, y de cosas de eh, cosas pues un, de cosas satánicas, cosas de brujería, cosas de hechicería, cosas de la nueva era, cosas de filosofía humana, cosas de nuevas religiones, y nuevos conocimientos, y nuevas de la ciencia, y de, y de la filosofía, y de las cosas de este mundo, de que se está llenando mi alma. A lo que yo me dé es a lo que yo me vuelvo. Si yo me entrego a las cosas del diablo, me voy a volver como qué? Como el diablo. Si yo me entrego a las cosas de Dios, como qué me voy a volver? Como a Dios. Yo no sé si tú has podido ver a personas que las dejas de ver por un tiempo y tú dices, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué es lo que le pasa? Pero tú ves muerte o pure, tú puedes ver que se ha entregado a las cosas del enemigo, a las cosas ya sea el pecado, a la lascivia, a la fornicación, a la droga, al sexo, a, a la violencia, eh, a, las cosas, a las cosas de este mundo. O tú puedes ver cuando una persona se ha entregado a, la, a, a Dios, que se ha metido más con Dios, que ya no habla como hablaba, ya no dice las maldiciones o las palabras o los chistes o ya no chismea o, o ya, no, ya no hace las cosas que hacía ni dice las cosas que hacía. ¿Verdad? Entonces tú puedes ver la diferencia que cuando una persona entra en un lugar dice, oye, siento paz que tienes porque siento paz siento bonito hay personas que te van a decir ay que son las vibras no cuáles vibras es la gloria de Dios es el poder de Dios no son las buenas vibras es la gloria es el poder es el Espíritu Santo que está en uno no es eso eso es lo que el mundo percibe porque no lo entiende no sabe cómo decirlo pero tú puedes también sentir cuando una persona llega y te pone nerviosa y dices qué pasó pues es que la persona llega todo nerviosa con mucho temor con mucho miedo o con mucha maldad tú puedes percibir todas esas cosas tú puedes sentir cuando una persona trae la lascivia trepada, ¿verdad? Cuando trae la lascivia, cuando está llena de fornicación y, y de, de cosas feas. Lo puedes percibir, lo puedes ver. Tú puedes ver a una persona y la puedes sentir cuando está llena de morbo. Y no solamente, aunque no te esté viendo, pero lo puedes percibir. Y, y todo eso se percibe porque es espiritual. Lo que tú te entregues, lo que tú veas, lo que tú hagas, lo que tú oigas, a lo que tú le dediques más tiempo en tu vida, es en lo que tú te vuelves. Eh, yo hablaba con una persona. Que sirve aquí en el ministerio y me decía: Pues ya no, ya no juego tanto como jugaba antes. Antes me la pasaba cinco horas jugando, ahora ya nada más me la paso jugando una. ¿Pero qué estabas jugando? Y, y luego te preguntas: ¿y por qué mi vida no funciona? ¿Y por qué mi vida no me va bien? ¿Y por qué en mi vida no resulta? ¿Y por qué eso? Bueno, oye, te la pasas cinco horas jugando ahí en el internet, estar jugando en lugar de que hagas cosas productivas, en lugar de que te pongas a trabajar, en, el, en lugar de que pongas a leerte cosas, cosas de la palabra. Cosas, cosas productivas en las que puedas invertir tu mente, tu, tu, tus acciones, tus, tus manos, ¿verdad? Nada más estás ahí como zombie enfocado nada más en esos juegos, de qué te está llenando, de qué es lo que está en el espíritu, en esos juegos que te está llenando tu alma. Y en lo que tú te llenes es en lo que tú te vuelves, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, en las emociones y en lo que más quieres. Si tú, si tú buscas cosas de muerte, vas a vas, tu alma, Va a estar pidiéndote más, más y más. Si tú buscas cosas de vida, tu alma va a estar pidiendo más. Si tú te llenas de, de chismes y de chismes, ¿qué, vas a, ¿qué va a pedir tu alma? Quiere más, quiere más, quiere más. Hace un, o hace un tiempo estaba en un lugar y de repente llegó una persona, ¿verdad? Llegó una persona a ese lugar. Y en un momento la atmósfera cambió. Estaba una atmósfera bien, una atmósfera de paz, una atmósfera, atmósfera ahí en alrededor, pues de la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando llega esta persona... Yo me hice un lado y no quise participar porque, porque pude ver y sé lo que traía esta persona. Entonces, en un momento, en un segundo, la atmósfera cambió. Empezó a hablar, empezó a murmurar, empezó a chismear, empezó a meter cizaña, empezó a, a traer comentarios y hacer que los demás hablaran y, y dijeran cosas que ella era una atmósfera de puro chisme y, 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 se, y se cuestionaba, ¿y por qué ella no está aquí con nosotros? ¿Por qué no participa? Pero yo no quiero participar de eso que estoy viendo en el espíritu, de eso natural. Si tú participas del chisme, te vuelves como eso. Si tú participas de la mentira, te vuelves eso. Si tú participas del robo, o si no lo dices, o si lo callas, te vuelves como ello. Si tú, si tú ves películas donde hay eh, pornografía o de cosas sexuales, pues, ¿qué es lo que haces? Te vuelves como ello. Vas a pensar en ello, vas a meditar en ello, vas a tener esas imágenes. Y cuando también escuchaba en unas predicaciones, ¿verdad?, cómo hay hombres. Y también mujeres que cada vez que estás viendo pornografía, ¿sabes que le estás siendo infiel a tu esposo y está siendo infiel a tu esposa? Porque tú estás viendo pornografía a lo mejor oculta de tu esposo o, con, o con, la, con, la, con el permiso de él o de ella, ¿sí? Pero cada vez que tú estás viendo esas imágenes o estás viendo esos actos o tú estás haciendo esas cosas, estás teniendo sexo con esa imagen, con esa fotografía o con esa película y le estás siendo infiel a tu esposa. Esposa, estás adulterando con una persona que ni siquiera la tienes físicamente, ¿verdad? Está, pero yo quiero decirte que espiritualmente tú estás fornicando, estás adulterando y le estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa. Y más si tú lo estás consintiendo, que es por mutuo consentimiento, está peor, porque lo que está en el mundo espiritual con las mujeres o con los hombres, que esas personas se hayan acostado te estás acostando tú con ellos. Los espíritus que tienen esas personas o tienen en esos objetos, en esas imágenes, en esas cosas, tanto no nada más de pornografía, de brujería de hechicería, de violencia, de muerte de robo, de destrucción, de chisme de doble sentido de, de homosexualismo de lesbianismo eh, hay tantos programas que son tan normales y todo el mundo se ríe, y todo el mundo los cuenta uh, y, y es y, y tú te burlas de ello pero tú dices, no, yo estoy en contra de eso, pero al ver esos programas, al reírte de esos chistes al reírte y al participar de esos programas, sabes qué es lo que dice Dios, tú estás diciendo, yo apruebo eso, yo estoy a favor de eso y eso que está ahí viene a tu vida, eso espiritual que está ahí son semillas que el enemigo va plantando a tu vida. Entonces, si tú estás viendo esas imágenes, estás viendo esas cosas, con todas las personas que ellos se acostaron, tú te estás acostando. Cada vez que tú tuviste una relación ilícita, eh, tu alma fue afectada, tu alma está siendo afectada, estamos hablando acerca del alma. Entonces, cada vez que tú viste una imagen, cada vez que tú hiciste algo, que tú tocaste, que tú agarraste, que tú trajiste un objeto, que sacaste algo, eh, todo eso, con lo que tocamos, vemos, oímos, eh, sentimos, hablamos o hacemos con nuestra boca, con nuestros pies está siendo afectada nuestra alma y cada relación tanto de amistad como de sentimientos, eh, pues ahora sí que, pues sentimientos de amor, sentimientos de odio, sentimientos de lujuria, sentimientos de, de lo que se te ocurra, ¿verdad? Eh, tu alma está siendo afectada y si tú tuviste relaciones fuera del matrimonio, con cada persona con la que tú tuviste una relación, sea una, uh, algo ilícito, algo pasajero, algo momentáneo como tú lo llames, sea hombre, o mujer o lo que sea o animal o cosa, yo no sé. Tú le estabas dando parte de tu alma a eso, ahí se quedó depositado, pero lo que estaba en el alma de esa persona se depositó en tu alma. Todo lo que tenía espiritualmente esa persona lo vino a depositar en ti. Todos los espíritus que tenía esa persona los vino a depositar a tu alma y, y tú al, al de esa persona. Entonces tú dices, es que yo ya no quiero ver eso, ya no quiero hacer eso, pero ¿por qué lo vuelvo a ver? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué? Porque en tu alma está afectada por esas cosas, por esas personas y por esos espíritus. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar nuestra alma, tenemos que sacar de nuestra alma lo que no está lo que no es de Dios, perdón, lo que no 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 es agradable delante de los ojos de Dios, lo que nosotros permitimos por nuestra voluntad, a veces yo sé que podemos estar en situaciones donde fuimos abusados, donde fuimos lastimados, donde fuimos heridos, donde fuimos rechazados y no porque nosotros lo quisiéramos. A lo mejor había esa herida en nuestra alma que nosotros desconocemos o, o fue de niño, fue de, del vientre de nuestra madre, pero que trajo el rechazo, que trajo el abuso, que trajo la destrucción, que trajo la violación, que trajo eh, el menosprecio, lo que sea, ¿verdad? Y, y te afecta y te afecta y el enemigo planta cosas en tu alma, ¿verdad? Que van a que van a producir semillas de destrucción a la larga o, o semillas de muerte. Y, y todo lo que está ahí a la larga va a salir, porque todo lo que está escondido va a ser manifestado con la luz de la palabra de Dios. Cada vez que tú vas leyendo más esta palabra, va llegando luz y esa luz va penetrando en áreas de tu alma, en áreas de tu corazón que son alumbradas. Y entonces dices, Oh, wow, yo no sabía que tenía esto. Oh, Señor, yo no sabía que hacía esto. Y, y, y esto también, y aquello. Padre, ayúdame. Yo pensé que ya, ya, ya fui perfecta, ya fui lavada, ya, ya no tengo nada, porque la. Las cosas viejas pasaron, sí, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en tu espíritu. Pero por eso Pablo te dice ahora: Despójate, renuévate, revístete, vístete. Cambia esas vestiduras viejas que ya son viles, quítalas, tú tienes que despojarte, tú tienes que decir, no, nada más porque eh, si tú no lees en la Biblia que tú ya fuiste redimido de la maldición, de la muerte, de la pobreza, esto, ¿cómo te vas a apropiar de eso si lo desconoces? No porque Cristo lo haya hecho, pues lo estás viviendo en ti. ¿Por qué? No lo estás viviendo, no lo estás recibiendo porque esta palabra no ha sido revelada, no ha llegado el conocimiento en Gálatas 3:13, dice, "Oh, Cristo ya me redimió de la maldición. Ah, bueno, ya me redimió de la maldición, ya soy libre." Espérame. Así como tú confesaste con tu boca que Cristo es el Señor, ¿verdad? y creíste, si aceptaste si le dijiste, perdóname de mis pecados y me arrepiento, y a lo mejor tú le confesaste de qué pecados, a lo mejor tú le fuiste específico, le dijiste Señor, perdóname, así como nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden y decimos, yo perdono a fulanito de tal, perdono a fulanita, la suelto la bendigo, la olvido, su, que se vaya no lo quiero, ¿verdad? y perdóname fulanita, si yo te ofendí te lastimé, eh, no fue mi intención, o, o perdóname, no me fijé ¿verdad? Le, perdón, y cuando esa Persona te perdona, te suelta, te olvida. Wow, ¿qué hiciste? No porque Cristo ya te perdonó de todos tus pecados. Pues tú no pides perdón, no porque Cristo ya te redimió, tú no perdonas a los demás, tú pides perdón y tú perdonas, tú extiendes perdón y tú sueltas a la persona y te sueltan a ti, ¿verdad? Cristo ya lo hizo, pero tú lo tienes que hacer, tú tienes que sacar a tus enemigos, tienes que sacarlos de, del campo, tienes que sacarlos de tu propiedad, tienes que decirles, de aquí, no más, te vas, eso que di lugar, eso que está aquí, ¡fum!, se va. Esos objetos que, eh, oye, si tienes calaveras, si tienes muertes, eso produce. Vida, ¿Eso trae la vida de Dios o trae la muerte? Pues es tan lógico, tienes caras, tienes imágenes de, de chamanes, de, de ídolos, de muerte, de destrucción, ¿qué es lo que estás atrayendo? Estás atrayendo y estás haciendo una habitación para todo eso espiritual que viene y se forma y se anida y, 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 se, y se acomoda ahí en ese lodo cenagoso, ¿verdad? En ese pozo de desesperación, en esas cavernas donde están los chacales, en esos lugares donde hay los, los huevos de áspide, donde son lugares nidos de víboras. Y todos estamos hablando de algo espiritual, no de algo natural, sino espiritual, que tu mente pum, se abra y entienda. Por tu espíritu, las cosas espirituales que son reveladas por tu espíritu. Y le estoy hablando a tu espíritu para que entienda y comprenda, no con tu mente, sino que vaya más allá de lo que tú puedes percibir. Nuestra alma necesita ser ah, liberada, necesita salir de esas cautividades, necesita salir de esos lugares de opresión donde está, estamos o encadenados. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo pero hay áreas donde no puede habitar porque está lleno de, de pecado o está lleno de, de falta de perdón o está lleno de lascivia, está lleno de inmundicia, está lleno de morbo eh, pues tú dices, ay no, si yo no peco, mira y predicas en contra del pecado pero vas y en las noches te masturbas ya cuando se acostó tu esposa o cuando se acostaron tus papás y ya cuando se acostaron pues entonces tú te pones a ver pornografía o te metes ahí en el internet a ver cosas obscenas y, de, y demás o empiezas a tener plata con hombres o con mujeres de doble sentido y dice pues yo no estoy haciendo nada porque no estoy en contacto físico lo estás haciendo de una u otra manera lo estás haciendo y nosotros nada más nos estamos engañando y ponemos una cara de piedad el domingo verdad entonces dios quiere desenmascararnos dios quiere que nos quitemos la máscara y que nos veamos con su palabra como en un espejo y veamos ok reflejo la gloria de dios veo la gloria de dios se ve la gloria de dios si no pues quita quita esa cara verdad quita esa máscara y arrepiéntete dice la palabra de dios si mi pueblo se humillare si mi pueblo se humillare entonces yo voy a sanar la tierra yo voy a sanar tu alma yo voy a sanar tu mente yo voy a sanar tus emociones yo voy a sanar tu corazón yo voy a sanar tu matrimonio yo voy a sanar a tu familia yo voy a sanar tu cuerpo arrepiéntete reconoce tus pecados no los de los demás sino los tuyos examina tu corazón no examines el de los demás no veas si los demás andan bien chuecos o, o por dónde andan ve cómo andas chueco tú ve como andas pero bien torcido torcida nosotros somos los que tenemos que examinar nuestra alma y decir señor perdóname perdóname señor no sabía que te estaba ofendiendo de esta manera no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo yo te digo que hace, hace varios años, cuando el Señor me empezó a decir, lo que tú ves, lo que tú permites, es lo que tú apruebas. Aunque tú dices que estás en contra de eso, que tú dices que estás en contra de aquello, tú predicas esto, tú dices aquello, pero tú lo ves y entre más lo veas, tu alma se va llenando. Y yo le dije, ay, Señor, pues entonces, ¿qué voy a ver? Pues si no hay nada en la tele, ¿qué voy a ver? ni Tampoco me la quiero pasar así como que, ay, no veo nada, no hago nada, no, no sé nada. Me dijo, pues en lo que tú te des, es en lo que tú te conviertes. ¿Sí? ¿Qué es en lo que tú te quieres convertir? ¿Qué es en lo que tú te quieres entregar? Examínalo. Y algo que el Señor me dijo tan fácil, se me quitó toda la teología y toda la doctrina y toda la religiosidad. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿tú quieres ver eso? ¿Tú quieres escuchar eso? ¿Tú quieres ir a este lugar? ¿Tú quieres escuchar esas pláticas? ¿Tú quieres platicar eso? Y cuando tú le empiezas a preguntar al Espíritu Santo, a lo mejor por un tiempo te vas a quedar muy solo o sola, ¿verdad? Sin tus amistades, sin los programas favoritos que tenías, sin las películas que te gustaban, sin los juegos que jugabas, sin la música que escuchabas, eh, sin la comida, sin la bebida, sin esto, sin lo otro. Pero yo quiero decirte que cuando tomamos una decisión y hacemos las cosas conscientemente, sabiendo que nosotros eh, o yo te agrado a ti o agrado a Dios. ¿A quién voy a agradar? A ah, mucha gente va a agradar al hombre porque quiere tener el favor y la gracia del hombre. Yo quiero tener la gracia y tengo el favor de Dios y la gracia de Dios y al único que quiero agradar es a Dios porque finalmente las palabras que yo necesito oír y que yo quiero oír es buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale al gozo de tu Señor, éntrale, gózate conmigo, a que me diga, pues tú preferiste sus amigos, tú preferiste esto, tú quisiste esto, tú le diste el lugar a aquello, tú me hiciste a un lado, y tú preferías esto, pues, pues gózate con eso, ¿verdad? Y recibe, recibe tu recompensa, yo no quiero eso, si quieres eh, la gracia y el favor del hombre, nada más vas a recibir una palmadita en la espalda, te va a decir, oh, muy bien, lo hiciste muy bien, ah, sí, te bendicen, y a lo mejor te, te prosperan tantito, pero, pero no es, a, no es de acuerdo a los ojos de Dios, no es a la manera de Dios y no es lo que Dios tiene para ti. Así que, ¿qué es lo que tú quieres hacer? verdad ¿Qué es lo que tú decides? Cuando yo decidí eso, dejé de ver la televisión, dejé de ver programas. Cada vez decía, bueno, ¿te agrada? ¿No te agrada? No, ay, pues entonces, ¿qué veo? Eh, ¿Puedo ver esto? ¿No puedo ver lo otro? No, pues no. Eh, empecé a escuchar predicaciones y escuchar predicaciones y no todas las predicaciones que escucho también le agradan a Dios porque va a haber muchas predicaciones que nada más te hablan la ley y la ley y te condenan y te condenan y te vuelven a traer a condenación en lugar de sacarte a vida, sacarte a fe pero yo gracias a Dios que tengo el acceso en lo en tenemos un acceso ilimitado, donde tú te puedes alimentar en la palabra de Dios y puedes escuchar predicaciones de fe. Entonces, yo he aprendido a escuchar ciertas cosas, pero yo voy y me meto a escuchar la palabra de fe, me meto a escuchar la palabra de verdad, la palabra de gracia, la palabra de justicia, me lleno. Entonces, yo no estoy sujeta a lo que tú me das de comer o me dices, ah, esto es lo que te voy a dar, esto es lo que traje para ti, no. A lo mejor lo recibo, a lo mejor es el postre para mí, a lo mejor pues nada más un tentempié, pero yo tengo el acceso libremente para ir a buscar, para ir a, a saciarme, para ir a comer, para ir a, uh, perdón, a llenarme, ¿verdad? <laughs> y, y solamente pues yo me voy a limitar, ¿verdad? Si busco más, si, si me meto más, si como más, si, si, si estoy pues metiéndome más con Dios o no. Nadie tiene, nadie va a tener la culpa, si no es tu hambre o mi hambre. Tú puedes decir, "Ay, es que estoy hambrienta." Bueno, pues cómele. "Ay, es que me estoy muriendo de hambre." Bueno, pues ahí está la comida, cómele. No, pero es que no me dan eso. Bueno, aquí está. Lee la palabra y te vas a saciar. Dice el, el, la, la misma palabra, que tú al comerla no vas a tener hambre. Tú al beberla no vas a tener sed. Y si nosotros estamos, estamos cimentados y o sea, arraigados a la fuente de vida, a la fuente de salvación, a la fuente de gozo, no vamos a padecer necesidad porque Él es todo para nosotros. Entonces, ¿a qué estás conectado? ¿Cuál es la fuente que te alimenta? ¿Cuál es la fuente de tu provisión? ¿Cuál es la fuente que te salva? Es algo terrenal, es algo que nada más te alimenta los miércoles o los domingos, los, los martes o los viernes eh, y nada más con eso te alimentas, nada más a lo que te dan es lo que te alimentas. No, tú métete en la palabra de Dios y en la intimidad con Dios, ahí Él te va a saciar, ahí Él te va a llenar. Pero sabes que vamos a detenernos aquí un momento y vamos a hacer una oración. Y va a ser algo tan sencillo. Yo te he compartido lo que hay en el alma, lo que está en el alma. Y yo te voy a hacer una pregunta para que, para que lo que hay en tu alma salga, tiene que ser uh, con una decisión de tu voluntad o no. Si tú dices, no, yo estoy muy bien, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada y yo no sé nada, entonces no te preocupes, no te va a pasar nada, ¿verdad? Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que todo lo que está en mi alma, que no es de Dios, lo que yo permití, lo que vino desde el vientre de mi madre por mis pecados o los de otros, salga, entonces sabes qué? Le estás dando la voluntad que a Dios, para que lo que está ahí, ¡fum! Salga, lo saque el Espíritu Santo. Así que levanta tus manos y yo te pregunto: ¿Quieres que lo que está en tu alma salga? ¿Que no es de Dios, sí o no? Ok. Tú que dijiste sí, levanta tus manos porque vamos a orar, porque el tiempo se nos acaba. Y dile: Padre, como un acto de mi voluntad, ordeno que todo lo que está en mi alma, que fue plantado por el enemigo, aún desde el vientre de mi madre, por mis pecados, por los pecados de otros, por los lugares donde yo he ido, por las cosas que yo he hecho, se desprendan de mi alma y salgan de mí ahora, en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo plantó, que está en mi alma, opresión, rechazo, muerte, se desprende y lo he echo fuera. No lo quiero, Satanás. En el nombre de Jesús te digo, no te quiero, renuncio a ti y todo lo que está en mi alma. Ordeno que salga ahora, fuera de mí, en el nombre de Jesús. Todo abuso, todo rechazo, toda opresión se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te pierdas el próximo programa porque vamos a seguir haciendo oraciones. Te bendigo y Dios te ama. Amén.